Hola amigos y amigas, en este vídeo te quiero enseñar los resultados de las floraciones de las orquídeas góngora. Miren esta belleza de flores, la verdad es que ahora mismo es una explosión de perfume y de floraciones. Unos días atrás les había explicado y les había enseñado cómo mis orquídeas góngora estaban echando varitas florales. Pues como ven, miren la belleza de orquídeas. Les he puesto a las tres orquídeas góngora galeata enfrente para que vean la belleza. Esta que está aquí abajo, esta es la planta madre, que como ven va un poquito más retrasada, pero miren el espectacular floraciones que tiene. Miren. Estas orquídeas son muy, muy, muy floríferas y muy fáciles de cultivar. Siempre les estoy comentando que si quieren atreverse con las orquídeas góngora, son de muy fácil cultivo. Aparte de que tú la puedes cultivar tranquilamente en un balcón. Si no tienes un balcón, la puedes cultivar dentro de casa, cerca de una ventana. Únicamente tratando de mantener el sustrato húmedo. Ya que a este tipo de orquídea, pues es bastante demandante de la humedad. También es muy importante que sepan que a este tipo de orquídea pues no tolera el exceso de luminosidad. Cuando hay demasiada luminosidad, las hojitas empiezan a mancharse y parece que tuviera algún tipo de hongo, pero no. En concreto, hace unos días me di cuenta que ya se estaba sobresaliendo por los lados. Esta maceta era más alta y lo que ocurrió fue que ya los bulbos empezaron a dañarse, ya no se desarrollaban bien. Miren. Entonces tuve que cortar la maceta un poco más abajo para que la orquídea pueda expandirse, porque en realidad la puedo dejar en esta misma maceta tranquilamente uno o dos años más. Esta es la otra que tengo. Miren, miren esa belleza de floraciones. Este tipo de orquídea crece muchísimo. Es demasiado desordenada, se desarrolla bastante bien y cada año vuelve a florecer una y otra vez, incluso hasta dos veces al año. Para que este tipo de orquídea te llegue a florecer fácilmente, ya te digo que tienes que aportarle bastante humedad, sobre todo regarla abundantemente y tratar de no dejar secar el sustrato. Yo la tengo abonada con abono de lenta liberación. Esto es lo que hace que la orquídea se mantenga siempre nutrida, siempre bien alimentada para las futuras floraciones. Aquí tengo otra. Esta es la más florecida que está, aunque en realidad más varitas florales tienen estas de acá, pero esta, como se ha adelantado un poco, el efecto que hace es de más abundancia. Miren la belleza, es muy, muy perfumada. También esto es lo que ocurrió con la maceta grande. Si ven esto que es aquí, esto es un nuevo bulbo. ¿Qué ocurrió? Que en la otra maceta pues todo estaba así. Al final estos bulbos no se desarrollan y terminan muriendo. Por eso es muy importante en este tipo de orquídea que cuando la cultivas en macetas, trates de colocarla a ras de la maceta para que no ocurra esto. Yo cometí el error en estas macetas de dejarla dentro de la maceta. Entonces esto fue lo que ocurrió. Al final también no solamente se estropean los bulbos nuevos, sino también se estropean las varitas florales nuevas. Por eso les digo que es muy importante esto. Esta orquídea tiene ya varios años conmigo. Esta fue la primera que conseguí. Yo la tenía cultivada en una maceta más grande y un día se me cayó, ya les expliqué, y me salieron estos dos brotes. Eran dos o tres bulbos y en un año o en un año y medio, pues mire lo que se ha desarrollado la planta. Al final ya a estas dos pequeñas sí que las tengo que hacer el trasplante este año. Por aquí tengo, miren, esta Oncidium. Puede ser Oncidium o Odontulosum. La tengo cultivada aquí en este pequeño tronquito, miren. Y miren cómo ha florecido. Es muy importante que sepan que a la mayoría de orquídeas pues les gusta bastante la humedad.
pero yo me he dado cuenta de que se desarrollan mejor en los tronquitos. En los tronquitos, el problema con los tronquitos es que tú tienes que estar pendiente de estarlos hidratando diariamente. Tienes que hidratarlos diariamente porque si no, se deshidratan rápidamente, sobre todo en la etapa de verano. Esta orquídea también la tenía en una maceta, no se desarrollaba y la coloqué aquí en este tronquito, es una Dendrobium. Y miren, es increíble, pero en cuestión de días que la coloqué aquí, empezó a enraizarse. Por eso les digo, siempre que cuando tengan una orquídea que no se les desarrolla bien, que hagan el cambio y la pongan en tronquitos. Esto es muy importante para el desarrollo de las orquídeas. También por aquí te quiero enseñar este bonito... Esta es una orquídea Epidendrum. Es la primera vez que florecen. Miren, las florcitas también son perfumadas. Y la tengo cultivada en corteza de pino. Bueno, esto está muy mojado porque las acabo de mojar a las orquídeas. La tengo cultivada únicamente en corteza de pino. Y ella se está enraizando perfectamente. Y miren esta belleza. Bueno, también les quiero aprovechar para enseñarles esta orquídea banda, que la tengo en flor. Miren la belleza. Esta es una de las orquídeas que yo compré cuando las plantas eran bebés. Esta me ha florecido a mí el año pasado por primera vez. Esta es su segunda floración y es muy gratificante ver cómo tienes una orquídea desde que es una planta pequeña y con el tiempo se va creciendo y se va desarrollando. Esto es muy gratificante. Ya en estos días les haré un vídeo explicándoles y enseñándoles a cultivar orquídeas banda, ya que todas las orquídeas banda que yo tengo están iniciando la floración. También para quienes conocen mi casita de orquídeas, saben que ahí en el suelo tenía las orquídeas anguloas y yo pues las he sacado ahora afuera de la casita de orquídeas para que estén mejor, para que reciba mejor luminosidad, ya que en esta etapa ellas requieren muchísima, muchísima más luminosidad para desarrollar bien los bulbos. Y no quiero pasar el vídeo sin dejar de enseñarles esta maravillosa, maravillosa orquídea Dendrobium. Esto era un keiki. Y miren la primera florcita que tiene. Es bellísima. Amigos y amigas, te pido que compartas este vídeo, que le des like, te suscribas a mi canal. Es muy importante que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y bye bye. Hasta un próximo vídeo.